en ámbitos de participación. Para hacer un agradecimiento a los compañeros de la zona oeste que han militado con nosotros. Bueno, yo quiero brindar por el fallo del juez Alfonso. Y me parece que el 2013, además de la batalla de fondo de este gobierno y por supuesto con la responsabilidad de Martín, de avanzar con la ley de medios, que si no es mañana, no es el lunes, va a ser en febrero, pero es, no tiene vuelta atrás. 2013 son los 30 años de democracia, así que festejamos por seguir estando cada vez más profundizando la democracia. Muy bien. Entonces la verdad que el balance como fuerza política en la ciudad es altamente satisfactorio y la verdad que tenemos que brindar por eso. Y también porque somos parte de una fuerza política más grande que está transformando profundamente la Argentina. Y en estos meses de este año que está terminando, hemos hecho muchas cosas que merece la pena el reconocimiento y la alegría. Este año, en este país, se ha declarado utilidad pública papel prensa. Se ha sancionado la ley de identidad de género, la ley de muerte digna, se ha reformado la Carta Orgánica del Banco Central, se ha transformado paulatinamente y sostenidamente el mercado inmobiliario avanzando hacia su especificación, se ha puesto en marcha el plan Procrear, se ha estatizado el 51% de YPF recuperando los hidrocarburos para el pueblo argentino. Y también se ha avanzado en la aplicación integral de la ley de medios. Entonces, este año tenemos muchos motivos para festejar. Y el que empieza, tenemos muchos motivos para seguir peleando. El vergonzoso fallo que absolvió a los imputados en el caso de la desaparición de Marita Verón también pone de manifiesto la importancia de democratizar esa corporación casi feudal que es una parte de la justicia. Y es una pelea que también estamos por dar y que está por delante, que se nos viene el año que viene, y también la importancia de ganar las elecciones de medio término en octubre del año próximo. Muchas gracias y bendiciones por eso. ¡Salud! ¡Salud!